Jinbaitai. La unión. Una conexión que va más allá del hombre y la máquina. Nuevo Mazda CX-5. Jinbaitai. Drive together. Hoy nos hemos venido hasta la ermita de la Piedad de Valjunquera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver qué nos espera para este fin de semana, que para muchos de ustedes ya habrá dado comienzo. Y vamos a ver por qué esperamos un fin de semana nuevamente veraniego, con unas temperaturas que ya lo habrán notado muchos de ustedes al cesar este flujo de vientos del noroeste de Cierzo, pues ya han comenzado a recuperarse. Y lo cierto es que este fin de semana, pues bueno, ya esta tarde, aunque se espera el crecimiento de alguna nubosidad de evolución y que sí que podría crear alguna o producir algún chubasco débil y aislado de precipitación, pues no va a ser la tónica general durante todo el fin de semana. Mañana sábado nos despertaremos con cielos despejados, con temperaturas bastante, pues bueno, que las mínimas subirán, va a ser una nota predominante durante este fin de semana, las temperaturas mínimas van a subir y con unas temperaturas máximas que mañana ya superarán los 30 o incluso pueden rozar los 34 o 35 grados en zonas del Valle del Ebro. Por la tarde nuevamente crecimiento muy tímido de nubes de evolución, sobre todo en zonas del Maestrazgo o cuencas mineras, pero no esperamos que lleguen a más. Para el domingo nuevamente ambiente soleado, despejado, caluroso, de pleno verano. Eso sí, nada de valores extraordinarios, ni siquiera, ni mucho menos de ola de calor, pero sí que calor de pleno verano. Eso sí, el domingo por la tarde sí que esperamos una inestabilización de panorama de la atmósfera más evidente y se pueden producir chubascos más generales en cualquier punto del Bajo Aragón Histórico. Y nos despedimos con un refrán que hace una vez referencia a las tormentas y que dice que en julio gran tormenta mucho espanta, pero pronto escampa. Que pasen un feliz fin de semana. Jinbaitai. La unión. Una conexión que va más allá del hombre y la máquina. Nuevo Mazda CX-5. Jinbaitai. Drive together.